Respecto a este tema, don Miguel Corrales, titular de la Cámara, en este caso de APESA, presidente de APESA, con respecto a la provisión de combustibles y el acuerdo al que llegaron con los camioneros. Don Miguel, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿cómo están? Gracias por llamar. Bueno, ¿cuál es el acuerdo al que se llegó, presidente? ¿Hubo una charla? ¿Hubo predisposición? ¿Cómo fue eso? Bueno, viendo que ya estaba en una situación muy crítica, ayer tuvimos una reunión de directorio de APESA y decidimos ir a conversar con ellos para solicitarle que liberen los camiones, ¿verdad? Nos fuimos con un directivo más, que es Andrés Sacomani, y nos reunimos con Robert Almirón y los choferes que estaban ahí en la costanera. En ese momento, bueno, se definió la circulación libre, algunos horarios establecidos, ¿cómo es? Bueno, en principio nosotros solicitamos lo que el derecho que tenemos de circular libremente en el país, es un derecho que está en la Constitución Nacional, ¿verdad? Pero como no estaban todos bloqueados nuestros camiones, teníamos 400 camiones parados, ya tenemos estaciones de servicio sin combustible cerradas, con situaciones críticas de facturación, y entonces, bueno, nos fuimos a hablar con ellos, les solicitamos que liberen, al principio se negaron. Conversamos mucho y por lo menos le solicitamos que nos liberen todo el fin de semana, entonces para poder reabastecer los puntos críticos del país. Pero arbitrariamente, te iba a decir, nos dieron el permiso, entre comillas, para circular hasta las 17 horas del día del viernes de hoy. Y bueno, vamos a hacer todo lo que podemos en ese corto horario porque los camiones viajan. Están a, qué sé yo, un viaje de Curuguaty o de Pedro Juan, de Concepción, de Encarnación. Tenemos 7, 8 horas de viaje, ¿verdad? Y más 2, 3 horas que tiene que estar en la planta para cargar el camión, para verificar la carga, toda la parte de seguridad, precintado, volver a viajar. Nos da el tiempo para llegar hasta el punto donde teníamos que reabastecer la estación de servicio, ¿verdad? Así que vamos a ver hasta dónde llegamos y vamos a hacer lo que podemos. El otro problema que tenemos también es que, bueno, se liberaron todos los camiones en la ruta, todas juntas, todos juntos, y llegaron a las plantas de cada uno de los emblemas para responder y está el problema del cuello de botella, que son muchos camiones que tienen que estar cargando, ¿verdad? Ahora, don Miguel, ¿ya existen algunos puntos en donde se registre una escasez crítica que ponga en riesgo la provisión, por ejemplo? Sí, en las estaciones, dependiendo del volumen de facturación de las estaciones de servicio, del volumen de venta, una estación de servicio que vende más, te voy a decir, más rápido termina su stock de combustible. Pero ya tenemos estaciones de servicio que están cerradas porque ya vendieron todo lo que tenían. Hay estaciones de servicio que ya tienen quiebre de stock en los productos de mayor rotación, que son diésel común, la nafta económica. Y eso es casi generalizado hoy en el interior. Y en la situación es crítica, como le digo, porque venimos saliendo de la recesión económica de post-COVID y apenas estamos repuntando un poco. Hoy otra vez tenemos este duro golpe donde a nosotros nos genera un corte en nuestro flujo de capital y hacer frente a las obligaciones que tenemos, cheques emitidos, cuentas por pagar. Hoy es viernes, los muchachos quieren tirar un poco de anticipo para llevar a la casa, los playeros. Todo se torna difícil, ¿verdad? Todo se complica un poco. Ahora, el stock puede estar comprometido en algunas estaciones de servicio según el volumen, usted manifiesta. Pero, o sea, una coyuntura especial, el problema de los camioneros y también el de la navegabilidad. A nivel general, ¿cómo se encuentra el abastecimiento de combustibles en nuestro país? Bueno, el tema de la bajante del río es una limitante, está bastante complicado. Creo que tengo entendido que está complicando la reposición, la importación. Nosotros no estamos en ese sector.
manejo, porque estoy en el rubro. Sí, sí, sí. Pero tendría que ver con las distribuidoras, cómo le estaba con las transportadoras fluviales, cómo le estaba afectando directamente. Exacto. Tengo entendido que los costos aumentan porque tenés que transportar menor cantidad de combustible a un costo operativo igual, ¿verdad? Entonces los costos son un poco más elevados. Bueno. Y al respecto de del corte ahora, corte arbitrario que hicieron los transportistas en las rutas, bueno, eso complica todo, ¿verdad? Yo no creo que de acá al lunes o martes se pueda solucionar porque es mucho el corte de stock que tenemos, entonces son muchos camiones, muchas cargas. Con un solo camión no voy a poder completar a lo mejor la carga que necesito para una estación de servicio. Entonces ese camión tiene que hacer dos viajes. Seguramente se van a completar los productos que son de más rotación y más necesarios. No es solamente el problema de la estación de servicio, sino también el agro, la agricultura. Hoy estamos en etapa de preparación de suelo para la agricultura, también hay un corte en eso. Esto afecta de todos los rubros prácticamente el combustible. Son 82 los gremios que ya se pronunciaron al respecto. Entendemos también que ustedes, con respecto a esta situación, porque el consumidor final, lo decíamos también con otros rubros, es finalmente el que se ve más afectado. Sí, sí, realmente es una pena que estemos pasando por esto. Respeto, como le dije ayer al señor Roberto Almirón, respeto que ellos se manifiesten y que soliciten o pidan lo que a ellos les parece justo desde el punto de vista de sus costos operativos y de la ganancia. Creo que todo trabajo tiene que ser bien remunerado y las inversiones tienen que... El trabajo tiene que dar para cubrir las inversiones y dejar ganancia. Ese es el fin de todo comerciante y de todo empresario, ¿verdad? Pero no estoy de acuerdo con los cortes de ruta y con que restrinjan el libre tránsito de los demás, ¿verdad? Bueno, don Miguel, muchísimas gracias por esta comunicación. Estaremos en contacto. Muchas gracias a ustedes por el tema. Hablamos de consejos importantes en este viernes.